estás saliendo, Juanito, vamos a hablar de me encanta, me encanta. ¿Qué pasó con el nombre? ¿Te enojaste que le pusieron almorzando con está bien, no. ¿Se lo regalaste? Me dio poquito, viste, que estaba más almorzando con Mirta Legrand, 55 años. ¿Te lo pidió? Sí, 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 lo hablamos con Juana y con Nacho también. Pero bueno, era raro almorzando con Mirta Legrand con Juanita. Era medio, claro, medio raro. Bueno, por un momento me dolió. No, lo que más me dolió, a ver, ¿qué fue? Es que sacaron la música. Para papá, 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 papá. Pusieron una de la chica Gastaldi. Era una señal, sí. Pero bueno, el otro día con ese traje verde. Perdón, esto que no provoque ninguna discordia, nada de nada. Por eso vamos a poner el grupo. Yo el otro día fui intruso y el tema del día era a ver si te habían usurpado el nombre, si estabas enojado. No, lo hablamos. No hacen nada sin consultarlo conmigo. No se enoja con los nietos. Qué difícil es. Mirta, yo no manejarse en pero mete cizaña. No, pero no dijo demasiadas veces, Juanita. Cizaña, mi programa, y ahora mi programa. Ya. Bueno, déjala. Es amorosa. Le mando un beso, Juanita. Es amorosa, me adora. Hoy, antes de hacer el programa, vino a darme un beso también al camarín. Sí, divina, es un amor. Juanita. Mis nietos, mi familia toda me quiere, me adora, me admira. Por ahí tenemos algunos roces, pero... En toda la familia. No le vayan a preguntar por los roces. ¿Qué roces? Pero, ¿Roces? Pero Mirta, también te deben todo lo que son, porque exacto, vos abriste el camino. Sí, son como esas empresas familiares donde los chicos siguen lo que hicieron los papás o los abuelos y vos... Les abriste el camino, entonces bueno, tienen que estar agradecidos. Y ahora le vamos a abrir el camino a Jimena, que viene con el... A ver, Jimenita, cuéntenos. Acá tenemos. Sos un buen mozo, ¿eh? Muy bien, gracias. Buen mozo, ¿eh? Estamos en todo. ¿Viste que en algún momento del programa te iban a decir buen mozo? Qué bonito esto que tienes. Ay, viste, querido Sabastano, y tengo un tigre de bengala. Ahí está, no sé si se alcanza a ver. Una tigresa, vendría a ser.